el mundo está asustado por una supuesta invasión extraterrestre. Y no, esto no es mentira, porque ya se ha confirmado a nivel mundial la existencia de estos supuestos seres. Y no solo eso, sino que en los cielos los avistamientos de objetos voladores no identificados han aumentado de una manera muy inusual, pues el Pentágono ya confirmó la existencia y la presencia de estos supuestos seres en la Tierra. Y sí, aunque soy cristiano, me cuesta mucho trabajo decirlo, pero todo esto que está aconteciendo es muy, pero muy real. Pero ¿qué pasaría si te digo que hay un proyecto camuflado detrás de todo esto, con el objetivo final de lavarte el cerebro y engañar a todo el mundo a tal punto que hay gente cristiana que ya está creyendo en todas estas cosas? Pues te presento el proyecto llamado Blue Beam. Sí, un proyecto creado con el fin de engañar a toda la humanidad. Y escucha con atención, que no te sorprenda ver señales en el cielo de ovnis por todos lados y rumores de una posible invasión, porque detrás de este proyecto hay un macabro plan para establecer un único gobierno y también una sola religión. Y tal vez muchos me tomen por loco, pero después de ver este video, yo sé que no vas a pensar lo mismo. Así que necesito que prestes mucha, pero mucha atención y compartas este video lo más rápido posible, ya que estaremos hablando temas de suma importancia y muy delicados, así que escuchemos con atención. Proyecto Blue Beam. El mundo funciona de una manera muy distinta a como tú te lo imaginas, pues mira cómo trabaja este misterioso proyecto. Primero quiero que sepas que en la cima de este mundo hay personas con mucho poder que tienen como prioridad cumplir ciertos objetivos muy importantes, ya que el régimen del anticristo así lo dicta. Y estos objetivos son: único gobierno, único líder, única moneda y única religión. Pues el objetivo es unir a todo el mundo bajo un mismo régimen. Y tú dirás, ¿cómo unir a toda la humanidad? Pues es muy sencillo, con una nueva amenaza externa, para así camuflar todo este nuevo régimen. Pues imagínate, con una supuesta invasión de extraterrestres en la que desaparezca muchas personas, será muy fácil hacer que las personas cooperen a este único gobierno. Y lo más inusual es que en estos últimos tiempos el Pentágono confirma la presencia de estos supuestos objetos voladores no identificados y han informado misteriosamente a varios países que se preparen para una supuesta invasión y desaparición de personas provocada por los extraterrestres. Pues dime tú, ¿no te parece muy raro todo esto? Y claro, el primer paso es hacer que la gente esté completamente convencida de que estos seres existen. Y así, cuando la palabra profética de la Biblia se cumpla, de la gran venida de nuestro Mesías sobre la tierra y se lleve a sus escogidos, la gente estará tan confundida y creerán que fueron los supuestos extraterrestres. Pues muchos sabemos que la venida de nuestro amado Señor Jesucristo sin duda es un hecho que pronto sucederá. Y después de que el arrebatamiento se haya dado, vendrá el único gobierno y cogerá mayor fuerza, tanto así que toda la humanidad estará convencida de formar parte de este único gobierno. Pues después de esta supuesta amenaza externa, será muy fácil establecer este régimen a nivel mundial. Así que estate atento, porque la aparición de todos estos ovnis en el cielo solo son parte de este proyecto llamado Blue Beam, creado hace muchos años atrás con el fin de traer confusión a toda la humanidad. Primero, quiero que sepas que las personas que pertenecen a este proyecto cuentan con una alta tecnología y se basa en hacer proyecciones falsas y videos de supuestas grabaciones aéreas con una edición profesional, que después se las esparce en las redes sociales y así comenzar las especulaciones de los ovnis. Ahora sí, esperen, yo sé que muchos dirán que hay personas que han grabado a estos supuestos seres con sus teléfonos muy de cerca y los avistamientos ovnis a una distancia muy corta. Así que en base a investigaciones te daré mi humilde explicación. Mira, el anticristo no está trabajando solo, él tiene a sus demonios que están aquí en la tierra con la misión de engañar y destruir. Ahora escucha, estos seres son los que moran en las regiones celestes. Son demonios que pueden tomar forma física y transformarse en objetos, pues ellos también pueden modificar la materia para crear objetos visibles y así poder engañar a la humanidad. Pues un claro ejemplo bíblico es cuando los magos en Egipto pudieron cambiar el agua en sangre y transformar una vara en serpiente, justo como lo hizo Moisés. Así que quiero que analices detalladamente estas dos teorías
que te he explicado en este video. Te estaré leyendo en los comentarios. Ahora permíteme decirte que el objetivo de los demonios y del proyecto Blue Bean van agarrados de la mano, ya que ambos son direccionados por el anticristo. Ahora tú amigo que ves este video, apercíbete, el anticristo está preparando muy bien el escenario para el fin de los tiempos y nadie se está dando cuenta de esto. Y ahora al ver este video ya no tendrás excusa, prepárate, Cristo viene pronto. Y bueno, llegamos a la parte final de este video, espero haberte logrado informar un poquito ante todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y también después de haber investigado un poco, espero haberte dado una buena explicación sobre cómo estas dos teorías trabajan juntas con los planes del anticristo. Espero haberte aclarado un poco sobre este tema, ya que mucha gente está un poco confundida ante todo lo que está aconteciendo. Y sin más que decir, espero que compartas este video y recuerda que si Dios lo permite, todos los días miércoles estaremos subiendo videos de suma importancia aquí en este pequeño canal de bendición. Sin más que decir, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el próximo día miércoles. Adiós.